Muy buenos días a todos y a todas. El Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues se honra en presentar esta sesión del seminario Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Este seminario está coordinado por la doctora Irma Erendira Sandoval Ballesteros, desde el Laboratorio de Documentación Análisis de la Corrupción y la Transparencia. Y pues estamos muy contentos de poder presentar esta nueva sesión. Nos acompañan dos grandes académicas, la doctora Lisbeth Padilla de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y pues sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a nuestra coordinadora, la doctora Irma Erendira Sandoval Ballesteros, y posteriormente hará la presentación y les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, doctora Sofía Salgado. No son dos, son tres grandes investigadoras. Yo les doy las gracias por apoyarnos absolutamente en todo para concretar esta nueva sesión de nuestro seminario de combate a la corrupción, de rendición de cuentas dentro del Instituto de Investigaciones Sociales, que ha tenido tanto éxito desde su relanzamiento en este semestre, desde el semestre pasado inclusive. Y hoy estamos de plácemes porque la invitada a charlar con nosotros, a darnos la plática, es una de las mayores expertas en México sobre temas que sin duda alguna, un tema en particular que sin duda alguna se ha vuelto referente para el debate en el combate a la corrupción, que es todo la discusión vinculada al combate a la impunidad. Yo siempre he dicho que la hermana siamesa de la corrupción es la impunidad y que muchas veces indigna más precisamente que esté claro frente a todos los miembros de la sociedad, frente a los ciudadanos, frente a los que observan la vida social y política, esté clara la corrupción, esté incluso hasta documentada la corrupción y que no se tomen acciones para combatirla en términos de su sanción directamente. Entonces, el tema que nos va a plantear hoy la doctora Liz Padilla, a quien le agradezco mucho la generosidad de su charla, es, repito, uno de los temas más interesantes porque pues, es una cuestión que está abriendo debate. Es este tema del derecho penal del enemigo, que nos va a explicar ella con más claridad a qué se refiere, pero que se inserta precisamente en el combate a la impunidad, en cómo considerar, en cómo catalogar y en cómo abordar el tema del combate a la corrupción. Evidentemente, ese es un debate abierto, es un debate de actualidad, está llamando la atención de la comunidad académica, de la comunidad especialmente de aquellos interesados en derecho, que no son necesariamente abogados, y esto es importante subrayarlo, es un ámbito de todos los que estamos interesados en la reflexión social, es decir, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho sancionador y muy importantemente, y aquí sí quiero subrayar, por eso es un debate, los derechos fundamentales, los derechos humanos. Entonces, en este entramado de cosas es que se plantea pues un problema de fondo en cuanto, por un lado, la protección efectiva de los derechos humanos, pero también la necesidad de ir debatiendo cómo se puede caminar en el combate a la impunidad sin violentar derechos humanos, por cierto, pero sí entendiendo que hay nuevos derechos de nuevo signo en esta era. Y uno de esos es evidentemente el derecho a tener pues una sociedad libre de corrupción. Entonces vamos a dar la bienvenida a esta debate, a esta charla, a esta interacción con nuestra invitada, la doctora Liz Padilla, a quien le voy a suplicar a la doctora Sofía Salgado pues nos haga una breve presentación de su trayectoria. Bienvenida, muchas gracias a todos los aquí presentes, a todos los que están conectados. Y adelante, doctora Sofía. Muchas gracias, doctora Irma Erendira. Esta sesión del seminario se titula Combate a la corrupción y derecho administrativo. Y bueno, pues la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria es doctora en Derecho por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es postdoctora en anticorrupción, en la línea anticorrupción por la Universidad de Salento en Lecce, Italia. Es postdoctora en Derecho Administrativo Disciplinario por la Universidad de Valencia en España.
es egresada de la tercera escuela de verano en dogmática penal y procesal penal alemán de la Universidad de George August de Göttingen, Alemania. Es maestra en Derecho Administrativo y Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Ella ha sido capacitadora y es capacitadora anticorrupción contratada por la por Estados Unidos de América a través de la USAID. Es vicepresidenta 1 de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana en Ciencias Penales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 de nuestro Sistema Nacional de Investigadores en México y, por supuesto, es profesora e investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de nuestra máxima casa de estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida y estamos muy agradecidos y contentos de que se encuentre con nosotros. Doctora Lisbeth, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctora Salgado, por la presentación. Agradezco infinitamente a la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros, de verdad, el favor de su invitación. Muchísimas gracias por aperturar estos espacios y, sobre todo, por el gran trabajo que están realizando en el Instituto de Investigaciones Sociales con respecto a estos talleres, a estas investigaciones en pro del combate a la corrupción. Y doctora Sofía Salgado, también muchísimas gracias por todas las atenciones que ha tenido y también por permitirme compartir estas ideas. Y sí, bueno, en México yo creo que nosotros somos uno de los países que tenemos mayor laceración con respecto al tema del combate a la corrupción. Y bueno, pues esto puede responder a varios aspectos. Me parece que uno de los más importantes, y es al cual yo me quisiera dirigir el día de hoy, es precisamente a la operatividad normativa. ¿Cómo es que la norma jurídica se opera para efecto de ser efectiva para el combate a la corrupción? En virtud de que, bueno, nosotros tenemos desde 1917 una de las constituciones más garantistas del mundo. Incluso, bueno, en Alemania se tornaba la constitución de Weimar en 1919 como la segunda más garantista después de la mexicana, la cual, bueno, pues ustedes saben, surge en 1917. Pero sucede que en el año 2016, en el año 2015, se reforma la constitución política para efecto de combatir la corrupción. Y esto responde precisamente a cuestiones de tipo internacional, por supuesto. Ya internacionalmente nos estaban presionando para combatir la corrupción, para pues crear un sistema, ¿no?, como el que ahora tenemos, el Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema maravilloso que está compuesto multidisciplinariamente, pero que a la vez, ¿no?, es tan complejo que la operatividad de la normatividad, bueno, pues me parece que no alcanza para combatir la corrupción. Y es que precisamente una persona, un operador jurídico que combata la corrupción en este país, bueno, pues debe ser multidisciplinario. No podemos tener servidores públicos, digamos, con una sola visión, en materia jurídica, por ejemplo, con la sola visión del derecho penal o con la sola visión del derecho administrativo o únicamente con la visión en materia de transparencia y rendición de cuentas, sino que tienen que ser operadores multidisciplinarios. Y además deben conocer, como bien lo dijo la doctora Irmeréndira Sandoval, deben conocer la parte de los derechos humanos. Eso es básico, es fundamental. No se puede operar una norma jurídica punitiva, ¿no?, como es en nuestro caso. Toda la norma de combate a la corrupción es punitiva. ¿Por qué? Porque castiga, pretende castigar o pretende sancionar, ¿no? En materia penal, bueno, pues se sentencia. En materia administrativa, disciplinaria, bueno, pues también se sanciona al servidor público. Y bueno, desde esa perspectiva, pues evidentemente tenemos varias líneas de combate a la corrupción. Aquí tenemos un sistema, yo diría, muy bueno en el sentido de que no necesitamos sentencias para combatir la corrupción, ni siquiera para recuperar activos. Es decir, todas las materias que están asociadas al combate a la corrupción, voy a mencionar algunas, por lo menos,
la materia penal, la materia penal garantista, precisamente con el título décimo de los delitos cometidos por hechos de corrupción, en donde viene una serie de tipos penales direccionados al combate a la corrupción. El segundo, derecho penal del enemigo, ¿no? Que me dirigiré a él en unos minutos más en ese sentido. El derecho penal del enemigo, muchos creen que es como que una moda, ¿no? Otros creen que son tendencias. No, el derecho penal del enemigo en México está, digamos, legislado desde 1996, precisamente el 7 de noviembre de 1996, en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, un derecho penal que restringe derechos humanos, no los elimina, simplemente los relativiza. Estamos hablando de prisiones de máxima seguridad, estamos hablando de medidas cautelares como prisión preventiva oficiosa, estamos hablando como reversión de la carga de la prueba, estamos hablando como técnicas especiales de investigación, como intervención de comunicaciones, cuentas bancarias, financieras, seguimientos de personas, agentes infiltrados. Entonces, bueno, digamos que testigos colaboradores, digamos que es un derecho penal que en un principio no se quiso utilizar para el combate a la corrupción, pero que la misma naturaleza de las conductas ha traído como resultado que poco a poco se vaya llegando a este derecho penal de excepción. Tenemos también en materia civil la extinción de dominio, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en donde, bueno, pues esta es muy efectiva, me parece que es muy efectiva para la recuperación de activos, ¿no? Incluso desde el ámbito de la investigación. Ya también me voy a dirigir un poquito en torno a la misma. La parte del bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera, un órgano de la administración pública que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, bueno, pues puede utilizar medidas cautelares como precisamente la parte del bloqueo de cuentas bancarias, todo ello junto con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Y de ahí también nos vamos a la parte del Código Fiscal Federal, específicamente el 192 del Código Fiscal Federal, donde nos habla de un proceso penal fiscal específico para los tipos penales fiscales que se encuentran dentro del Código Fiscal de la Federación. Y evidentemente, en materia administrativa, ¿no? Una ley maravillosa, una ley súper completa, yo le digo una norma especial, porque tiene elementos sustantivos, procesales y de ejecución, y tiene sus propios recursos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en donde encontramos una serie de tipos administrativos que son de extremo complejo, incluso yo pudiera decir que el derecho disciplinario, es decir, los tipos que aquí se encuentran en la Ley General, son muchísimo más complejos de operar que los propios del derecho penal. Porque aquí encontramos cómo se diluyen principios del derecho penal, como el principio de legalidad, como por ejemplo el principio de exacta aplicación de la norma también, y la prohibición de la analogía y aún mayoría de razón, a causa de los conceptos indeterminados que encontramos en materia administrativa. Quiero decirles que eso a mí me llevó a escribir un libro para poder operar de forma correcta el derecho disciplinario, es decir, estas responsabilidades administrativas. Un libro que voy a presentar el día sábado, que bueno, desde hoy hago la invitación. Al rato, bueno, me comunico con la doctora Irma y con la doctora Sofía. Ojalá y me puedan acompañar, que este libro, la primicia, va a ser el día sábado, titulado La metodología geométrica para la operatividad del derecho punitivo, especial referencia al derecho disciplinario. Y ahí, en el cono, precisamente, y en el pentágono, estoy hablando de cuáles son los elementos que se requieren para operar estos conceptos indeterminados dentro del elemento de la tipicidad de los tipos disciplinarios que contiene la Ley General de Responsabilidades Administrativas y así no violentar derechos humanos y tampoco cometer errores, ¿no?
Entonces, digamos que el combate a la corrupción, como observamos, básicamente es muy complejo. Los jueces en materia penal tienen que ser jueces especializados, es algo que no tenemos. Un juez que atiende, digamos, un tribunal de enjuiciamiento, un juez de control, que atiende delitos de homicidio, delitos de violación, delitos patrimoniales, por ejemplo, y de igual forma atiende delitos cometidos por hechos de corrupción. Y cabe mencionar que a efecto de que se pueda determinar la obtención lícita probatoria en materia penal de una prueba que tenga que ver con un delito cometido por hechos de corrupción, como por ejemplo una auditoría, ¿no? Como por ejemplo una visita domiciliaria, pues el juez de lo penal, ya sea juez de control o juez de juicio oral, tiene que saber específicamente la teoría del acto administrativo para determinar si ese acto administrativo pues no tiene alguna nulidad relativa o alguna nulidad absoluta. Entonces, bueno, pues aquí hay temas que pues todavía nuestras autoridades, me parece, digo esto es a título personal lo que yo he observado, me parece que no están capacitados al 100% para efecto de poder combatir la corrupción. ¿Y cuál es el resultado? El resultado lo decía la doctora Hermeréndira Sandoval, la parte de la impunidad, porque por una violación a un derecho humano, entonces sucede que el servidor público se va con las bolsas llenas, ¿no?, de dinero. Incluso hemos tenido casos en México en donde, y lo voy a decir, el caso Duarte, en donde la fiscalía no fue capaz de determinar el daño a la hacienda pública y se le tuvo que regresar su dinero, que no es su dinero, pero así lo dijeron, ¿no? Su dinero y sus bienes a este sujeto que, bueno, pues estará más o menos 2 años y medio en prisión y saldrá millonario, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, digamos que si no se opera el derecho de combate a la corrupción bajo los lineamientos que humildemente yo he propuesto, digo, y esto es con base en estudio, que humildemente yo he propuesto en varios de mis libros, sobre todo uno de ellos, el de tópicos jurídicos de combate a la corrupción, donde manejo todos estos rubros, el de dogmática disciplinaria, que ustedes ven aquí en el fondo, donde también, bueno, pues aquí ustedes pueden llegar a la identificación de cómo dogmáticamente se opera el derecho disciplinario, a la parte del relativismo punitivo. Algunos administrativistas pues no les gusta el derecho penal o le tienen miedo al derecho penal, no sé cómo decirlo, pero es importante decir que el derecho disciplinario y el derecho administrativo debe retomar principios constitucionales y convencionales del derecho penal. Y eso evidentemente no lo digo yo, lo dice la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que para México, para todas las autoridades mexicanas, estas sentencias son obligatorias en términos de la jurisprudencia 2006-225. Entonces, esta metodología geométrica que voy a presentar el sábado, el 1 de octubre, está mostrando cómo es que se debe operar la norma jurídica para no violentar derechos humanos y para que las autoridades puedan actuar sin causar impunidad precisamente por falta de capacitación o falta de conocimiento. Entonces, empiezo desde el punto de vista del derecho penal garantista, digamos que no es una opción. No es una opción para efecto de poder combatir la corrupción. Me explico. La pena mínima en los delitos cometidos por hechos de corrupción, me refiero de forma general en materia federal al título 10 del Código Penal Federal, donde se prevén 9 tipos penales, básicamente de combate a la corrupción o de delitos cometidos por hechos de corrupción, los cuales tienen penas mínimas de 2 años, los más fuertes, ¿no? Digamos, hablemos de los que ameritan prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Estos 2 delitos, digamos, son los más fuertes porque si se vincula proceso al servidor público, pues entonces la medida cautelar hasta hoy,
falta ver qué dice la Corte Interamericana con la sentencia de García Rodríguez, que no tarda un mes, dos, que va a declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, digamos que hasta el día de hoy la operatividad puede ser que el sujeto vinculado a proceso por estos dos delitos, pues queda privado de la libertad. Queda privado de la libertad en una prisión federal, no necesariamente de máxima seguridad, en una prisión federal. Entonces, ¿aquí cuál es el tema? El tema es el procedimiento abreviado en materia penal. Dentro del año 2016, del año 2008, perdón, al año 2016, yo estuve por toda la República Mexicana capacitando, porque yo estoy certificada por el CETEC para capacitar en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, que ya no es tan nuevo, para todos los perfiles. Entonces, bueno, pues yo iba capacitando desde peritos, policías, ministerios públicos, defensas, jueces de control, ¿no? Que iban a ser jueces de distrito, que iban a ser jueces de control, etcétera. Y bueno, pues, digamos que el sistema penal, pues uno le sabe, ¿no?, cuáles son las vicisitudes en ese sentido, cómo puede sacar fácilmente uno al cliente como defensa. Y el procedimiento abreviado es un derecho, ¿no?, que se encuentra en el 21 constitucional, y en donde, pues evidentemente, de acuerdo al artículo 201, 202 y más adelante del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé que en los delitos dolosos, si el sujeto vinculado a proceso, digamos, el sujeto vinculado a proceso, confiesa que cometió la conducta, o sea, sí la cometió, y además repara el daño, pero esta reparación del daño es entre comillas, porque es la reparación del daño que la fiscalía le dice que tiene que reparar, ¿no? Entonces ahí, digamos que no hay una prueba de contradicción de que, ah, no, bueno, es que tiene que reparar más o la reparación del daño es menos. Entonces estas reparaciones del daño pues pueden quedar incluso, ¿no?, desde una perspectiva del consenso entre ambas partes. Entonces, digamos por ahí pudiera haber algunos temas de corrupción en cuanto a la parte de la determinación de la reparación del daño. Pero ¿qué pasa con el procedimiento abreviado si estos dos puntos suceden? Es decir, se confiesa de que cometió el hecho ilícito y además repara el daño. Pues entonces dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que se le puede reducir hasta en un tercio la pena mínima. Yo lo he comentado que estos delitos se hicieron a la medida, porque ya sabían que no iban a pisar prisión. Eso era lo que querían, no pisar prisión. Porque en materia penal federal, cuando una sentencia es arriba de 4 años, es decir, 4 años un día, no alcanza libertad. Pero cuando es de 4 años para abajo, entonces puede haber conmutación de la pena y alcanza libertad. ¿Qué sucede? Pues pone la mínima 2 años. Si le quitas un tercio de la pena, es 1 año 4 meses la mínima, y entonces alcanza absoluta libertad. ¿Aquí cuál es el punto? Que este procedimiento abreviado lo tiene que solicitar el Ministerio Público. Aunque es un derecho, ¿no?, del sujeto imputado, siempre lo solicita el Ministerio Público, entonces si no lo solicita te tendrías que ir a amparo, y bueno, pues políticamente también se manejan algunos juzgados de distrito y se determina si lo otorgan o no, etcétera. Pero bueno, para no hacer el tema tan largo, pues el Ministerio Público lo tiene que solicitar. Supongamos en el caso de Rosario R., ¿no? Rosario R. fácilmente se pudo haber ido a un procedimiento abreviado. Sin embargo, desconozco las razones porque no llevé el asunto, el procedimiento abreviado se lo negaron, ¿no? Entonces, se fue más bien por la parte de la revisión de la medida cautelar y hasta que lograron cambiarle la medida cautelar. Entonces, si nosotros combatimos o pretendemos combatir, hablemos como sistema social, pretendemos combatir la corrupción desde el derecho penal así solito, no es negociable para la sociedad. Pero sí es un verdadero negocio para aquellos que cometen actos de corrupción. Porque entonces están 2, 3 añitos nada más, ¿no? Y la norma jurídica los purifica y salen llenos de dinero, ¿no? De dinero ilícito, no se recupera un solo peso y entonces sucede que
no hay problema ahí. Ya no les pueden imputar de nueva cuenta el delito, precisamente por la violación al principio en bis in idem. Entonces, bueno, eso no nos conviene, digamos, solito no nos conviene. Pero entonces, ¿no? Tenemos precisamente la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que aquí nadie la tocó. Cuando fue la reforma, yo recuerdo que estaba en la Ciudad de México una tarde lluviosa, que salió esa reforma, ¿no? En junio del año 2016, no, perdón, en mayo del año 2016, y yo estaba leyendo la Constitución, porque todavía no salían, y dije, no puede ser, pues esto es una broma, pero jamás vamos a combatir la corrupción con esto. Y únicamente mandan extinción de dominio, enriquecimiento ilícito. Bueno, pero entonces yo me doy a la tarea de estudiar derecho penal del enemigo desde hace más de 10 años. Es decir, es lo que les decía, un derecho penal de excepción, y lo conozco perfectamente. Entonces me percaté que hay una puerta que nosotros podemos utilizar para mandar esos delitos cometidos por hechos de corrupción a delincuencia organizada. Porque el plan, ¿no? El plan de la realización de esos delitos, pues es específicamente, pues que no llegaran a prisión y que no tuvieran las penas tan altas, y menos llegar a una prisión de máxima seguridad. Pero sucede que en la convencionalidad, es decir, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en los comités de Basilea, inclusive en la Ley Patriota Norteamericana, ¿no? Que es súper derecho penal del enemigo, que ahora ya se conoce como Ley Libertad, hay uno de los delitos ejes, que yo diría que es uno de los delitos más importantes en el mundo, ¿no? Más importantes en el mundo y más criminalizados, que es precisamente lavado de dinero, blanqueo de capitales, o como se le conoce en México, operaciones con recursos de procedencia ilícita, 400 bis. ¿Cómo es que yo voy a conectar un delito cometido por hechos de corrupción con el 400 bis? Es muy sencillo. El tema aquí es que los delitos cometidos por hechos de corrupción son investigados y perseguidos por la Fiscalía Nacional Anticorrupción o las Fiscalías Anticorrupción de los estados, ¿no? Allá a nivel estatal. Y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es a nivel federal. A nivel federal, y tiene que ser investigado y perseguido por la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. ¿Y por qué ORPI? ¿Por qué lavado de dinero? Bueno, me voy al Código Penal Federal y me voy al artículo 400 bis, el cual señala, comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita el que por sí, o sea, el sujeto, o por interpósita persona a través de otro, ¿no? Presta nombres, los que oculten los bienes, quien sea, ¿no? El, a través de otro. Cambie, deposite, transfiera, obtenga, dé, transporte, por cualquier motivo, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Con conocimiento, aquí se revierte la carga de la prueba, uno de los elementos, ¿no? Del derecho penal del enemigo, reversión de la carga de la prueba, tendrás que demostrar que no tenías conocimiento. Claro, no es como la Inquisición, debe haber una presunción juris tantum, es decir, debe haber alguna cuenta bancaria, ¿no? A tu nombre, debe haber algunos bienes a tu nombre o a nombre de otras personas, que incluso, bueno, pues pudiera determinar un indicio. Tú tendrás que demostrar la obtención lícita de esos bienes. Entonces, con conocimiento de que esos bienes, derechos, etcétera, pertenecen o son producto de una actividad ilícita. Ahí está, de una actividad ilícita. El cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el ejercicio abusivo de funciones son actividades ilícitas, son delitos. Y por ende, el resultado económico de esos delitos cometidos por hechos de corrupción de forma simultánea, ni siquiera necesitas la sentencia, ya hay una resolución de la Corte en ese sentido, ya ni siquiera necesitas la sentencia, de forma simultánea se pueden perseguir ambos. Es decir,
operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado, y también el delito cometido por hechos de corrupción. Un delito cometido por hechos de corrupción solito, enriquecimiento ilícito, prescribe en 8 años. De 2 a 14, 16, sumas la mínima y la máxima, son 16, la divides entre 2, 8 años, la prescripción es la media aritmética. Digamos que rápido se van, ¿no? Rápido se van, se esperan a que prescriba lo que sea y no hay problema. Pero cuando lanzamos al lavado de dinero a Orpi, este delito se encuentra en la fracción 1 del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es decir, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene un catálogo de delitos, ajá, que realizándose por 3 o más personas u organizándose para realizar, o como dice el 2 bis, o también organizándose en concierto, es decir, planeando organizarse, por ese simple hecho, serán considerados como miembros de la delincuencia organizada. Es raro que un delito de corrupción se cometa por una sola persona. Por lo general, un delito de corrupción, un delito cometido por hechos de corrupción, se comete por redes. Hay autorías mediatas, autorías inmediatas, como en Ecuador, por ejemplo, en el caso de Rafael Correa, que utilizaron la figura roxiniana de la autoría mediata especial utilizando los aparatos organizados del poder, que es precisamente el Estado, ¿no? Que es como anillo al dedo precisamente para los hechos cometidos, para los delitos cometidos por hechos de corrupción. Entonces, si la fiscalía tiene datos de prueba de que con un peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, hay un resultado económico ilícito, de inmediato debe darle vista a la Fiscalía General de la República para que a su vez realice investigaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Perdón, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Cuando ya entramos al ámbito de delincuencia organizada, las cosas cambian. Las cosas cambian porque entonces las penas ya no son tan bajitas. La pena mínima, de acuerdo al artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿no? Y sobre todo cuando se habla de lavado de dinero, son de 20 a 40 años de prisión. De 20 a 40 años de prisión más la suma, ¿no? Que le sumamos, por ejemplo, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que son de 5 a 15 años. Digamos que por esos dos delitos, nada más la mínima son 25 y la máxima son 55. 55 más 25, pues nos da la cantidad de 80. Si nosotros lo dividimos entre 2 y sacamos la media aritmética, la prescripción sería de 40. Pero el artículo 6 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, relacionado con el 19 constitucional, párrafo 8, señala que en materia de delincuencia organizada la prescripción se duplica. Entonces, un delito por delincuencia organizada con lavado de dinero, ¿no? Como ya les comenté, prescribe en este país, sin necesidad de hacer una sola reforma, prescribe en 80 años. El tema con el derecho penal del enemigo es que se puede investigar y perseguir de 3 formas. La primera, basta la organización. Es decir, ni siquiera es necesario que se cometa el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita para que por ese simple hecho sean considerados como miembros de la delincuencia organizada. Ustedes pueden checar el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y lo dice claro. Cuando 3 o más personas o sujetos se organicen de hecho, basta la organización. Para, ahí está, el derecho penal del enemigo, a diferencia del derecho penal normal, se persigue en prospectiva, a futuro. Es decir, hay un adelantamiento de la punibilidad, de la protección al bien jurídico tutelado. En el derecho penal normal, pues sí necesitaríamos el cohecho, el peculado, pero en delincuencia organizada no. Bastan los indicios, ¿no? Y de que se están organizando esos servidores públicos para cometer actos de corrupción, ¿no? Y por ende,
para obtener capital ilícito por esos actos cometidos por hechos de corrupción, para que por ese simple hecho se les pueda investigar, procesar y sentenciar por delincuencia organizada. Pero más allá de eso, el artículo 2 bis de esa misma ley pone todavía una barrera más de protección al bien jurídico. Y te dice, cuando se organicen en concierto, es decir, cuando planeen organizarse, por ejemplo, no es necesario siquiera que se organicen, basta con que estén planeando organizarse para cometer específicamente un delito cometido por hechos de corrupción que traiga como resultado una cuestión económica, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y todavía el 2-ter es fuertísimo. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada en este país es como la lepra. Cualquiera que lo toca se puede quemar. Entonces, ¿esto qué implica? Dice que cuando una persona, aunque no forme parte de la organización criminal, con sus actividades ilícitas u de otra naturaleza, cuando hablamos de otra naturaleza, pues estamos hablando que son actividades lícitas. Aparentemente son actividades lícitas, pero que con esas actividades lícitas ayuda a que se lleve a cabo la comisión de estos delitos o la finalidad delictiva de la organización criminal, por ese simple hecho también podrá ser tratado, ¿no?, bajo los parámetros legales de la delincuencia organizada. Entonces, bueno, digamos que si efectivamente en este país se quiere combatir la corrupción de entrada, ¿no?, en el ámbito penal, solamente estoy hablando, en el ámbito penal tiene que ser Código Penal Federal, delito cometido por hechos de corrupción, Código Penal Federal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y también la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es la Ley Antilavado, es decir, Código Penal más, Ley Antilavado más, y otra vez, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Entonces, ¿qué pasaría aquí? El derecho penal del enemigo es algo que no les gusta a muchas personas, ¿no? No es un derecho penal de reinserción social, ¿no? No, el derecho penal del enemigo es para aquellos que se consideran enemigos. Dice el profesor Jacobs en su libro Derecho Penal del Enemigo: el enemigo es aquel sujeto que no presta la mínima garantía cognitiva de seguridad hacia la sociedad. Es un derecho penal de eliminación. Por eso las penas tan altas, penas extremadamente altas. Lo que se lograría, ¿no?, con estos sujetos que estuvieran sentenciados por corrupción sería eliminarlos del planeta, eliminarlos del mapa, ¿no?, mediante penas privativas de libertad extremadamente altas. Y un abreviado, pues les quedaría más o menos en unos 35 años alguna cuestión de esas. Ahora bien, la extinción de dominio, a mí me parece, para combatir la corrupción, fabulosa. Me parece que viola derechos humanos, sí viola derechos humanos. Escribí un libro que se llama Los derechos humanos del derecho penal del enemigo, donde hago un análisis con respecto a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y donde, bueno, pues ahí estamos demostrando que a nivel convencional y a nivel constitucional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio violenta derechos humanos. Pero bueno, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es operativa. Es operativa por una razón, porque ni siquiera necesito la notificación de la demanda hacia el poseedor de los bienes o quien se conduzca como dueño. Es decir, la extinción de dominio no solamente va para el dueño de los bienes. Ah, es que yo no tengo nada a mi nombre. No, va sobre terceros que se conduzcan como dueños, van sobre aquellos sujetos también que evidentemente son prestanombres, ¿no? Van sobre los colaboradores más cercanos. Yo recuerdo que hace poco me contactó una persona y me dice: doctora Padilla, pues es que yo, está el departamento a mi nombre. Este es un tema muy sonado de un servidor público que está en Chile, ¿no?, y que ya solicitaron su extradición. Pues uno de sus colaboradores me llama y me dice: doctora, defiéndame. Y yo me puse el departamento a mi nombre, pues para ayudarle, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es ese argumento, nosotros no lo podemos dar a la autoridad, ¿no?, de que fue para ayudar.
para la autoridad es un sujeto que entra dentro del 400 bis fracción segunda, ¿no? Los prestanombres, los que oculten el capital ilícito o los que pretenden ocultar el capital ilícito. Y en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, como dueño, poseedor o quien se conduce como dueño, y en materia penal, de derecho penal del enemigo, como partícipe, ¿no? Como partícipe y en materia penal también. O sea, absolutamente está inmiscuido en el punto. Entonces, y todavía me decía, y le pago con el departamento. No, gracias. No, pues un departamento ilícito. Usted hace que no me haga nada y yo le pago con el departamento. No, por favor, o sea, de peor el tema, ¿no? Pero bueno, entonces, la Ley Nacional de Extinción de Dominio va para ellos. Hay un preproceso. Quiero decirles que aquí el actor, porque es materia civil, actor y demandado, el actor es la Fiscalía. En este caso sería la Fiscalía Nacional Anticorrupción, las Fiscalías Anticorrupción de los Estados, o inclusive la Fiscalía General de la República, o la Fiscalía General de los Estados. ¿Por qué? Bueno, extinción de dominio, artículo 22, todos los delitos cometidos por hechos de corrupción entran en extinción de dominio, todos los delitos cometidos por servidores públicos entran en extinción de dominio, todos los delitos cometidos en materia de delincuencia organizada entran en extinción de dominio, y todos los delitos que tengan que ver con operaciones con recursos de procedencia ilícita entran en extinción de dominio. Entonces, digamos que es una buena herramienta, ¿no? Para el Estado, sobre todo para la parte de recuperación de activos. Y esta cuestión de recuperación de activos, ¿por qué? Porque hay un preproceso en el artículo 190 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en donde la Fiscalía, mediante indicios, meros indicios, ni siquiera son pruebas, meros datos de prueba, que si estuvieran en un proceso penal, no tendrían valor probatorio, pero que en materia civil, por arte de magia, o porque la ley lo dice, nada más, se convierte en prueba plena, prueba plena. Entonces, mediante esos indicios, el fiscal manda llamar al dueño poseedor o quien se conduzca como dueño de los bienes para efecto de que demuestre, otra vez, principio de derecho penal del enemigo, reversión de la carga de la prueba, demuestre que efectivamente los bienes los obtuvo lícitamente. Y si no demuestra, entonces aquí lo que puede hacer la fiscalía en términos del 175 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es precisamente aplicar una medida cautelar. Una medida cautelar de secuestro de bienes. Entonces, tenemos medidas cautelares en materia penal, prisión preventiva oficiosa. Tenemos materias cautelares en derecho administrativo sancionador, bloqueo de cuentas bancarias. Tenemos medidas cautelares en materia de responsabilidades administrativas, separación del cargo provisional o temporal del servidor público, ¿no? En términos del 124 fracción primera de la Ley General, antes de que incluso el procedimiento se lleve a cabo, estas medidas se pueden aplicar, ¿no? Claro, bajo la norma jurídica, en el libro que les comento, allí hay un estándar de convencionalidad para que la autoridad lo pueda observar y entonces no tenga problemática en violar derechos humanos mediante la aplicación de estas medidas cautelares, si no, no nos van a servir. Entonces, la medida cautelar de secuestro provisional de los bienes en materia de extinción de dominio se pueden hacer, dice la fracción segunda del 175, antes de que se notifique la demanda. Fíjense nada más. O sea, antes de que se le notifique la demanda con una mera investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción o por la Fiscalía General de la República, se pudieran secuestrar los bienes. Hay una ventaja que es, por ejemplo, la parte de la venta anticipada, que está elevado a nivel constitucional, la parte de la disposición anticipada, que si estamos precisamente en políticas de austeridad, si la autoridad considera que no puede mantener económicamente el bien, lo puede vender. El término para que la fiscalía presente la demanda y le notifique al servidor público, en estos casos que nosotros nos estamos refiriendo, son de 10 años. Entonces, digamos que todavía tiene 10 años el fiscal para notificarle la demanda de extinción de dominio al servidor público y ya los bienes ya se los secuestró provisionalmente mediante una medida cautelar.
Y no solamente eso, sino que el Estado, a través del presidente de la República, a través de la Fiscalía General, a través de la Fiscalía Nacional Anticorrupción, de los gobiernos del Estado, de los gobiernos municipales, ya los vendió anticipadamente o ya dispuso anticipadamente, ¿no? Dice la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en pro de beneficio social. Entonces, yo creo que la extinción de dominio es un tema muy fuerte, por supuesto que sí. Sí se pueden amparar, claro. Viola derechos humanos, me parece que sí. Pero mientras ya se amparó o no, los bienes ya se vendieron. Sí, o sea, no sé si me da a entender, los bienes ya se vendieron y entonces, pues claro que te los regresamos, pero te tendrás que esperar, ¿no? A que te toque tu turno, ya que el gobierno evidentemente tenga, pues para regresarte los bienes, ¿no? O sea, no es tan así el punto. Claro que si es un abogado muy inteligente, pues rápido mete el amparo, solicita la suspensión, da sus argumentos y entonces ahí puede parar el tema. Pero ahí es donde la autoridad tiene que ser también muy inteligente para poder realizar este punto. Y ya para entrar al debate, concluyo, ¿no? Concluyo con la parte del bloqueo de cuentas bancarias, derecho administrativo sancionador, que sí, me parece que viola derechos fundamentales, evidentemente, sobre todo el 8.2, inciso B, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ya también lo sacaron en materia administrativa, el caso Moya Solís contra Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2021, que es el derecho de saber de qué se te acusa. Entonces, pues la UIF bloquea cuentas bancarias, el sujeto no sabe por qué está bloqueado, el sujeto tiene que solicitar su garantía de audiencia, o la UIF le da la garantía de audiencia, pero no le dice para qué, por qué lo bloqueó, etcétera, y le refiere que debe obtener pruebas. Entonces, sí, también viola derechos humanos, pero aquí lo importante es que se pueden utilizar estos mecanismos y si se hacen de una forma armónica y se hacen de una forma inteligente y con todas las autoridades, digamos, en conocimiento, ¿no? Y que todas vayan hacia un mismo lado, me parece que el combate a la corrupción podemos tener buenos resultados. Puede que no haya impunidad y además podemos recuperar activos en pro de México, que es lo más importante, porque de nada me sirve que esté un sujeto 10 años, 15 años, que además esté sacrificando por todos los demás, ¿no? Se está sacrificando por todos los demás si no se recupera un solo activo en el país. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, que bueno, también a la par, ¿no? Trae tipos disciplinarios que son homólogos, digámoslo así, ¿no? Homónimos, homólogos, con respecto a los delitos cometidos por hechos de corrupción. También esa ley da pauta a extinción de dominio. El artículo 16, fracción cuarta de la Ley Nacional de Extinción de Dominio señala que la extinción de dominio se podrá llevar de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La Ley General también trae medidas cautelares, ¿no? Como digo, no necesitamos una sentencia para combatir la corrupción. Si nosotros pensamos en la seguridad de nuestro país y pensamos en la parte del combate a la corrupción, con las normas que tenemos lo podemos hacer, sin violentar derechos humanos, porque una medida cautelar no violenta derechos humanos, solamente hay que cuidar el tema de la proporcionalidad, de la motivación, de la fundamentación, la necesidad de la medida, la idoneidad de la medida. Entonces, me parece que podemos atacar la corrupción. Pero mientras tengamos servidores públicos que no se comuniquen entre sí, ¿no? Al Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité Coordinador, le faltan piernas, bracitos, les falta la UIF, por ejemplo, les faltan jueces especializados en materia penal sobre delitos cometidos por hechos de corrupción, ¿no? Les faltan los jueces especializados en extinción de dominio también. Entonces necesitamos ese complemento, pero con lo que tenemos ahorita, me parece que es suficiente para que podamos realizar un correcto y efectivo combate a la corrupción sin violentar derechos humanos.
Y a lo que nos debemos enfocar no es a la persona, sino a lo que nos debemos enfocar es a los capitales, a aquellos capitales que como Estado podamos recuperar como resultado de la corrupción. Porque, bueno, a ellos, ¿qué les va a importar, no? A los corruptos, digamos, de alto rango, ¿qué les va a importar que los inhabiliten 20 años, no? Con todos los millones de euros que se llevan. Pues inhabilítenme todas tres vidas, tres generaciones, ¿no? ¿Qué les va a importar estar en prisión algunos años, como algunos servidores públicos que ya les mencioné, si salen forrados de dinero y purificados por la norma jurídica? No, tenemos que irnos directamente a la recuperación de activos. Y me parece que esta es, con toda humildad, una receta que yo he propuesto a lo largo de todos estos libros que yo he escrito y de esta investigación que estamos haciendo en la FES Acatlán, una receta que pudiera ser efectiva para la recuperación de activos y de combate a la corrupción. Doctora, doctoras, para mí un gusto de verdad estar con ustedes. Y bueno, pues yo estoy abierta al debate y a lo que ustedes consideren. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted, doctora Lisbeth. La verdad es que ha sido un gusto y es un gusto escucharla. Estamos muy contentos y muy emocionados en este laboratorio. Todas las personas que se encuentran con nosotros en el canal 2 de este instituto, pues le agradecen y también están ellos muy contentos. Y bueno, para continuar, le vamos a pedir a justo a las personas que nos acompañan y a quienes les agradecemos muchísimo su asistencia y estar visualizando este seminario, que vayan poniendo en el chat del canal sus preguntas, las cuales pues iremos respondiendo al finalizar nuestra siguiente participación. Le agradecemos, doctora Lisbeth. A continuación vamos a escuchar a la doctora Irmeréndira Sandoval Ballesteros. La doctora Irmeréndira es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ella fundó el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y en 2009 fue distinguida con el Premio Espinosa Iglesias por su investigación sobre corrupción en el sistema financiero. Por sus méritos académicos y cívicos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, fue secretaria de la Función Pública en los primeros 3 años de este gobierno. La doctora Irmeréndira Sandoval, pues también fue constituyente de la Ciudad de México y fue directora de la Comisión de Buen Gobierno, Combate a la Corrupción y Régimen de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ha sido docente en varias instituciones académicas internacionales, en la Sciences Po París, en la Sciences Po Poitiers, en Francia, así como en la American University y en la Universidad de Harvard. Ella ha recibido la Cátedra Alfonso Reyes por México para América Central y el Caribe, otorgada por la Sorbona de París. La doctora Irmeréndira Sandoval cuenta con un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de California, cuenta con 2 maestrías, la primera en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y la segunda en Ciencia Política por la Universidad de California. Asimismo, es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Dentro de sus grandes obras están Corrupción y Transparencia, Debatiendo las Fronteras, Estado, Mercado y Sociedad, editado por el Siglo XXI. Otra obra es Crisis, Rentismo, Intervencionismo Neoliberal, y este fue pues, editado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y una obra también que es de avanzada y que es necesaria de conocer, pues de interés público, asociaciones público-privadas y poderes fácticos, editado por el Instituto de Investigaciones Sociales. Y por supuesto agradecemos que ha sido y creó el primer laboratorio en México de análisis y de investigación sobre la corrupción y la transparencia, este laboratorio que hoy está con nosotros. Pues sin más preámbulos, doctora Irmeréndira, agradecemos muchísimo y adelante, por favor. Gracias, gracias, doctora Sofía Salgado. Muchísimas gracias a la doctora Liz Padilla por la excelente charla, conferencia magistral que nos ha regalado y por estas, dice ella, humildes, pero muy valiosas y profundas y además pues con gran respaldo en términos de la investigación, propuestas y análisis que nos está compartiendo. Yo voy a hacer lo propio también en este diálogo de construcción que estamos ofreciendo a nuestros, a nuestro público, a nuestros interesados, a nuestros colegas
y estudiosos y estudiantes que se acercan a estos importantísimos temas para el debate social, para el debate nacional del combate a la corrupción de fondo, de raíz. Y voy a plantear algunas pues cuestiones que nosotros hemos advertido en este camino pues de la investigación, es decir, del estudio teórico, pero sobre todo también, como bien nos acaba también de mostrar la doctora Liz Padilla, de la práctica, es decir, de la realidad que nos habla y que nos empuja a confrontar los enfoques teóricos para pues, la búsqueda de las mejores políticas de realmente confrontar y resolver el problema de la corrupción y, ya decía, su hermana hacia mesa, la impunidad. Entonces, esta situación tiene que ver con lo que decía ella al respecto de la multidisciplinariedad. Me parece que es muy importante esa visión, ese enfoque multidisciplinario desde todos los las trincheras, desde todos los tipos de ideales que podemos ofrecer para combatir la corrupción. Y precisamente por ello es una gran paradoja que nuestro país sea pues un país que tiene una gran estructura en términos legales, en términos de las herramientas legales, de las herramientas incluso de diseño institucional muy sofisticado para combatir la corrupción y que esta estructura, digamos, normativa o institucional tan elaborada, tan sofisticada, incluso tan multidisciplinaria, no se vea reflejada de forma directa en resultados concretos para el combate a la corrupción, ¿no? Es ya, digamos, un cliché decir que pues se necesita mayor institucionalización, ¿no? Es un cliché decir que la institucionalización es indispensable para estructurar esa verdadera rendición de cuentas, ese verdadero esfuerzo para combatir la corrupción. Y nosotros creemos, bueno, es una pregunta que yo planteo a la doctora y a quien nos escuchan, que podemos decir que es precisamente lo contrario, quizás. En México el exceso muchas veces de instituciones, en primer lugar costosas, o de una sobreregulación, o lo que decía la doctora Alicia, esa falta de comunicación más veloz y más fluida entre las diversas instituciones encargadas del combate a la corrupción y de fomentar una rendición de cuentas como una cultura política, cívica y administrativa más constante, es la que ha fallado. Es decir, la sobreregulación, instituciones costosas, la sobreinstitucionalización en este sentido, la sobreburocratización y de alguna forma, y esa es otra pregunta que podríamos recoger, digamos, el solapamiento de ciertas normas, de ciertos sistemas, de ciertas estructuras organizacionales supuestamente enfocadas todas a la rendición de cuentas, pero que desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, han explicado mucho precisamente los débiles logros que hemos tenido en los últimos años o los escasos resultados que en materia de combate más a la impunidad que a la corrupción, pero obviamente a las dos, se están generando. Es decir, nosotros pensamos que hay un, digamos, un laberíntico esquema de rendición de cuentas que precisamente la idea del Sistema Nacional Anticorrupción buscó en un inicio resolver, como bien señalaba la doctora, pero que no ha dado resultados. Y ese es un elemento que también quisiera subrayar para el debate. No ha dado los resultados propuestos precisamente porque partimos de esta solapación de normas o esta confusión, incluso hasta tóxica, de diferentes esquemas, de diferentes lentes, de diferentes tipos de derecho, ¿no? Ya decíamos el derecho administrativo versus el derecho penal o otras formas de combatir la corrupción que tendrían que estar verdaderamente armonizadas. Y esa es una pregunta muy específica que le haría a nuestra invitada y evidentemente a todos los interesados en dialogar con nosotros esta mañana y a partir de aquí hacia adelante. Yo he señalado
que lo que tenemos en México es paradójico por eso, porque pues es llamativo que sí contamos, como dice la doctora, con grandes posibilidades, con grandes herramientas, con esta estructura institucional normativa y hasta con reformas de avanzada en los últimos lustros y más allá, en las últimas décadas inclusive, pero que lamentablemente este diseño institucional, estas leyes novedosas, esta inversión millonaria, por cierto, hablando de capitales y hablando de dinero, ha sido una inversión millonaria en instituciones anticorrupción que no necesariamente se ha visto reflejada en una mejora para los ciudadanos en particular. Entonces, yo he planteado que lo que tenemos es he dicho en algún artículo último, un pentágono anticorrupción, ¿no? Un poco laberíntico, o más bien muy laberíntico, porque ese complicado esquema anticorrupción en nuestro país, en donde está evidentemente el control interno, ¿no? Que conocimos y que trabajamos por dentro, que es la Secretaría de la Función Pública con todas las contralorías a nivel estatal también, el control interno por un lado, el control externo o superior de la Auditoría Superior de la Federación y sus correlatos a niveles de las entidades federativas, el Tribunal de Derecho Penal que tendría que ser es la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los tribunales administrativos que también han estado muy presentes en los últimos años y pues también con gran solapamiento al respecto de muchas veces la generación de impunidad en el ámbito administrativo, porque se avanza en el control interno, se avanza en la auditoría, se avanza en la asignación de la pena administrativa o más bien de la responsabilidad administrativa en el caso de la función pública y sus órganos internos de control a nivel federal, repito, a nivel de las entidades federativas en las instituciones necesarias. Y los tribunales muchas veces en esta falta de coherencia o de comunicación frenan las asignaciones de responsabilidades. Y el quinto lado de este pentágono es lo que hemos llamado pues, la transparencia, ¿no? Los órganos autónomos garantes en materia de transparencia, que a nivel nacional pues, lo conocemos desde sus orígenes en el IFAI, actualmente el INAI, y que también se ha generado pues, sus correlatos a niveles estatales. Entonces, esta situación, pues, digamos, de este esquema que tenemos ahí, ha complicado lamentablemente por asuntos políticos el avance, más que, y por asuntos políticos por un lado, y por temas de derecho, y ahí es donde también me interesa el debate, el diálogo franco con la doctora Padilla, al respecto de las mezclas tóxicas entre derechos, en este caso el derecho penal, que ella es experta, y el derecho administrativo también, que están pues, siendo frenados por la burocratización. Entonces, creo que es muy interesante lo que nos plantea al respecto precisamente de estos enfoques de multidisciplinariedad, pero nosotros proponemos varias preguntas. Yo creo que es muy, muy relevante lo que nos dice la doctora al respecto de cómo la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una de las herramientas fundamentales para el combate a la corrupción en esta nueva visión que además está en tono con las exigencias a nivel del derecho internacional, ¿no? La Ley General de Responsabilidades Administrativas se encarga de regular con precisión este tema de en qué consisten los actos u omisiones que necesitan ser sancionados, porque ese es el asunto del derecho administrativo, que es lo fundamental para el combate a la corrupción en términos públicos desde el control interno. La ley nos dice qué son estos actos, qué son estas omisiones que constituyen faltas administrativas, y lo más interesante es que hoy hay esta categorización entre faltas menores,
en donde la pregunta es si tendría que aplicar también lo que nos ofrece hoy nuestra conferencista al respecto del derecho penal del enemigo, y las faltas mayores, donde evidentemente hay posibilidad de abrir el debate, es decir, las faltas graves versus las faltas no graves, ¿no? Creo que es muy importante que para las faltas administrativas no graves, que es donde trabajamos con mucha fuerza y mucho ahínco desde la Secretaría de la Función Pública en nuestro tiempo, no se dude en imponer de inmediato pues, las sanciones necesarias. Y también de que no tiemble la mano de quienes están a cargo de esta sanción administrativa para dar vista inmediatamente cuando haya posibilidad de que también se intervenga desde el punto de vista de lo penal. Nosotros, yo tengo la honra de que durante mi gestión dimos vista e incluso interpusimos demandas penales en muchos de los casos que investigamos y que llevamos a cabo desde nuestros propios órganos internos de control y también desde la propia Secretaría, es decir, desde nuestras unidades especializadas en denuncias e investigaciones. Y en particular cuando las faltas administrativas que inmediatamente sancionábamos tenían esa arista penal. Y aquí estoy señalando básicamente lo que ya nos decía la doctora, en particular las faltas del cohecho, el peculado, cuando encontrábamos casos de corrupción que tenían que ver directamente con el desvío de recursos públicos, abusos de funciones, incluso varios casos de información adelantada, de información privilegiada, es decir, que son faltas administrativas que supuestamente tendrían que ser solamente castigadas desde el aspecto administrativo, pero que inmediatamente dábamos vista y abríamos denuncias penales. Y repito, tengo el gran orgullo de que durante nuestra gestión nosotros interpusimos ante la Fiscalía Especializada pues casi 1,000 denuncias penales en solamente 2 años. También teníamos casos de actuación bajo conflicto de interés, que es un tema interesante para este diálogo entre derecho penal y derecho administrativo. Desde luego el enriquecimiento oculto, el tráfico de influencias, encubrimientos de diversos signos, soborno, nepotismo, pagos ilícitos. Este tipo de faltas administrativas graves que tenían claridad, que teníamos posibilidad para la acción, también tuvimos la posibilidad de entrar directamente en un trabajo muy cercano con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Sin embargo, precisamente por eso, porque vimos cómo las faltas administrativas que detectábamos desde la función pública y presentaban aristas de alguna conducta criminal y en donde no solamente nos contentábamos con dar vista, sino también de denunciar y de ser incluso solicitar formalmente ser partícipes en términos de la investigación como parte acusatoria, vimos toda la complejidad en términos normativos por la sobreburocratización y por la falta de homogeneización de las normas, en donde también hacía falta que el Sistema Nacional Anticorrupción entrara de forma más decidida y donde no se podía finalmente entrar. Entonces, yo creo que precisamente por eso es muy relevante que pues, nos pongamos a pensar mejor en un nuevo diseño de este pentágono anticorrupción, en donde ya les digo, están estos lados de lo administrativo, lo penal, los tribunales penales también, los tribunales administrativos y el tema de transparencia, para que verdaderamente tenga un ejercicio más fluido. Nosotros creemos que incluso podríamos hacer algunas críticas que me interesa también poner aquí en la mesa de debate, de discusión con la doctora y en general con quienes estamos en estos temas, porque hay
Ha habido críticas desde el comienzo en términos de cómo el Sistema Nacional Anticorrupción podría estar pisando algunos problemas de constitucionalidad, en particular cuando se habla precisamente de que ese sistema tiene que dictar la política anticorrupción y cuando la Constitución señala que quien dicta las políticas en general, evidentemente desde el Plan Nacional de Desarrollo, pues es el representante del Ejecutivo, el presidente de la República, en términos de las leyes más en términos generales. Y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorga facultades a un comité coordinador que, si bien tiene facultades importantes, no puede estar por encima de la Constitución, cuando la Constitución es en los artículos 40 y 41 la que determina que quien señala las políticas públicas obligatorias para nuestra nación, pues es el jefe del Ejecutivo. En el artículo cuarto, perdón. Entonces, esta es la situación que planteo en un primer lugar. Otro elemento importante al respecto de esta discusión con la doctora es cómo poder, homologar o entender más claramente el diálogo que se tiene que dar entre el derecho penal general y la concepción que a mí me interesa conocer más del derecho penal del enemigo. Creo que, como decía ella claramente, si la idea de una conceptualización, de una construcción tan importante como esta del derecho penal del enemigo es la extirpación de la sociedad el delincuente, es decir, de quien está cayendo en el delito y de quien está contaminando la vida social, la vida pública, en este caso del corrupto, ¿cómo podemos entender esto a la luz precisamente de los principios democráticos que tienen que estar rigiendo absolutamente por encima de todo, ¿no? Creo que eso también es una pregunta para la doctora Alicia en general, para los que queremos conocer más de esta idea del derecho penal del enemigo. Creo que el tema de la experiencia histórica en donde se están empoderando cada vez más regímenes políticos de dudosa fidelidad a la democracia, y lo digo directamente como en el caso de Italia, donde sube al poder a alguien de corte fascista o con un gobierno fascista o totalitario, estas experiencias históricas demuestran la necesidad de también estar siempre auspiciando estos principios liberales más tradicionales que tienen que ver con el ejercicio con la aplicación del derecho penal tradicional. Y por ello la contraposición directa del derecho penal del enemigo versus el derecho penal tradicional o del derecho penal del ciudadano, porque cuando uno considera a alguien enemigo y no ciudadano, como dice la doctora aquí en su exposición, un enemigo hay que extirparlo, hay que sacarlo de la sociedad para que no esté dando estos problemas a la vida social, a la vida pública política, y a un ciudadano hay que auspiciarle sus derechos y sus garantías. Entonces, en esta contraposición, me interesa también una reflexión al respecto de cómo lograr esa comunicación en favor del avance democrático, que eso es lo más importante en términos del respeto a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Lo digo porque es muy claro, y yo creo que lo tiene presente Liz, que sí hay una suerte de resquemor cuando se escucha esta palabra del enemigo, ¿no? Y el concepto del enemigo ha sido usado de derecha a izquierda de forma muy exagerada en términos históricos durante este siglo, es decir, desde
el enemigo de guerra, el enemigo a la patria, el enemigo a la sociedad, a la vida pública política, en los regímenes totalitarios y fascistas, hasta el enemigo del pueblo, ¿no? En estos regímenes totalitarios de corte socialista, digamos, en la época de la Unión Soviética, o es decir, siempre hay resquemor en cuanto se pronuncia el concepto del enemigo. Sí está clarísimo que tiene una indudable carga ideológica, una indudable carga emocional inclusive, ¿no? Porque ¿quién va a definir quién es el enemigo? Y sobre todo en este caso de la corrupción, el abuso. Yo junto con la doctora Sofía estamos trabajando mucho esta teorización del uso y el abuso del discurso anticorrupción a lo largo de la historia, no solamente en México, sino en la región americana. Es decir, ¿quién define quién es el enemigo? ¿Quién define que la corrupción sea un asunto de seguridad nacional? ¿Quién define que vamos a tener una guerra anticorrupción y en esa guerra anticorrupción vamos a tener enemigos? Entonces, sé que me está siguiendo, doctora Padilla y colegas, al respecto de cómo podemos superar este resquemor o este prejuicio motivado por estos conceptos que pueden ser utilizados en abuso o de los cuales se pueden abusar. Y en tercer lugar, pues sí, esta idea que ya les decía de cómo es necesario pues, tener una claridad en términos el buen debate entre el derecho sancionador administrativo, en particular el control interno y toda la prevención, con el derecho penal en términos tradicionales. No estoy ni siquiera yéndome al derecho penal del enemigo, sino el derecho penal tradicional, cuando se presentan precisamente todas estas faltas de comunicación o de fluidez en la definición de las políticas públicas anticorrupción. Pues estas son algunas de las reflexiones y preguntas que hago en concreto para nuestra invitada, para nuestros colegas hoy aquí presentes, y le agradezco a la doctora Sofía la posibilidad que me dio para dialogar con nuestra invitada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Irma Arendira. Le agradecemos muchísimo. Has planteado varias preguntas y varias cuestiones necesarias de que la doctora Lisbeth nos pueda volver a compartir algún comentario al respecto. Si me permiten, para un poco aumentar la discusión, hay dos preguntas también aquí, además de las preguntas y la de la discusión con la doctora Irma Arendira. Jaime Ortiz pregunta a la doctora Lisbeth Padilla, ¿qué tanto se justifica la violación de derechos humanos con la categorización de enemigo al acusado, sobre todo si la delincuencia organizada no se desarticula y si solo cae una persona? Y Adriana Lucero, una pregunta para ambas, ¿considera que la creación de metodologías dentro de los estados ayudaría para integrar el Comité de Participación Ciudadana y cómo erradicaría usted el patronazgo en la administración pública? Si están de acuerdo, pues primero le damos la palabra a la doctora Lisbeth Padilla. Adelante, por favor. Sí, gracias. No, hombre, pues qué rico estos debates, o sea, de personas que conocen como ustedes y donde, bueno, pues siempre las interrogantes, ¿no? Lo que nos hacen es crecer desde una perspectiva de la investigación. Y sí, doctora, mire, con respecto a lo que usted señala, la parte de las mezclas tóxicas. Yo estoy completamente de acuerdo con usted. Sí, hay mucha toxicidad, mucha, mucha. Al grado de que, por ejemplo, funcionarios del ámbito administrativo, ¿no? Con respecto a las faltas administrativas, pues evidentemente consideran que el derecho penal no debe aplicarse al derecho administrativo disciplinario, o que el derecho administrativo únicamente se debe ir por la parte de la legalidad. Eso ha traído problemas, pero ha traído problemas de antaño y no solamente en México, sino que en muchos países europeos de América Latina, sobre cómo es que podemos combinar, ¿no? esa situación
del derecho penal. Me parece, esto es a título muy personal, y humildemente, insisto, me parece que yo lo resolví con el tema del derecho punitivo y de las sentencias de la Corte Interamericana. Porque el derecho punitivo, si bien es cierto, no solamente lo es el derecho penal, también el derecho administrativo es punitivo, también el disciplinario, también el civil, como ya lo vimos, ¿no? En materia de extinción de dominio, pues entonces tienen reglas comunes a ellos, que ni siquiera son propias del derecho penal. Porque también los penalistas, ¿no? Así que, ah, no, bueno, es que esos principios son nuestros, porque están desarrollados en el ámbito penal, tanto en la Constitución como en la convencionalidad. Pero no, lo cierto es que si se desarrollan en el ámbito penal, es porque el derecho penal es la última ratio y aparentemente es el derecho más violento. Pero son, digamos, principios como la presunción de inocencia, como el debido proceso, como la duda razonable, como el derecho a la defensa, como el derecho al principio de contradicción, como el derecho de ofertar pruebas, como el principio de no autoincriminación, ¿no? Que este último, por ejemplo, pues en materia disciplinaria y sobre todo en materia administrativa y fiscal, porque el derecho fiscal también es punitivo, ha traído muchos temas. Y la Corte Interamericana, pues dice en opiniones consultivas desde 1990, la 11 diagonal 90, no, bueno, es que todos los principios del debido proceso del derecho penal se tienen que observar en materia civil, fiscal, administrativa, laboral, incluso está manejando el derecho laboral. Entonces, digamos que son principios comunes. Sí, estoy de acuerdo que es un laberinto porque si un servidor público pues ya está especializado en materia administrativa o en materia penal y ahora tienes que estudiar derecho administrativo o ahora tienes que estudiar derecho penal, que además ni siquiera son mis ramas, ¿no? Para eso, han de decir los servidores públicos, para eso yo me dedico al derecho penal, pero no, lo cierto es que también el derecho tiene que ser abordado desde una perspectiva sistémica. El derecho es sistémico, es decir, de acuerdo, digo, con base en la teoría de sistemas, no sé, quizás de Niklas Luhmann, podemos decir que hay comunicaciones del derecho penal que tienen que estar insertas o tienen retroalimentación con el derecho administrativo y a la inversa, comunicaciones del derecho administrativo que tienen que estar insertas o retroalimentándose con el derecho penal y así con todos los derechos, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión. Sí, ¿cómo lo resolvería? Digo, yo no había pensado en eso, doctora, para ser francas, pero ¿cómo lo resolvería? Pues tener un grupo de servidores públicos especializados, o sea, prepararlos. Algo que a mí, digo, no me parece correcto es, por ejemplo, el nombramiento de los operativos, digamos, nada más por señalamiento, sin que realicen algún examen, por ejemplo, de conocimientos, de acuerdo a las líneas que se tienen que utilizar para operar el derecho anticorrupción, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues el señalamiento de magistrados por las asambleas legislativas o por el Senado de la República, sobre todo ellos, me parece que sí se tienen que cambiar, por lo menos, ¿no? En cuanto al tema de que realicen un examen para saber si están aptos para llegar al cargo, porque si no, insisto, voy a tratar de tomar su palabra, los temas de la toxicidad empiezan, ¿no? Y entonces no podemos actuar de una forma, si no es mediante el derecho administrativo y mediante el derecho penal. Y creo que incluso al interior de estos grupos, digamos, de operadores, se tienen problemas, aun y cuando pues tienen mesas de debate y todo, pues no se puede llegar a entender al 100% el sistema si no son especialistas en las materias que deberían serlo para operarlas. Entonces, sí, pudiera ser, quizás pensando en voz alta, ¿no? La creación de un solo órgano, ¿no? Que donde se encuentren servidores públicos especializados y donde puedan incluso retomar estas materias para efecto de poder investigar
sustanciar o procesar, como ustedes lo quieran decir, y resolver, ¿no? Y claro, la parte de los derechos humanos es importantísimo. Eso es en cuanto al primer punto. Ahora, el segundo punto, el derecho penal del enemigo, sí, siempre. Siempre hay mucho estupor con respecto a él, pero yo quiero decirles que viola más derechos humanos la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que es materia civil, que el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo no violenta un solo derecho humano, uno solo. Y esto lo he puesto a prueba, ¿no?, con varios juristas, y bueno, pues sí, es muy fácil decir, es que, ¿por qué es derecho penal del enemigo? No, o sea, derecho penal del enemigo porque su creador, el profesor Jacobs, alemán, ¿no?, en 1985-86 crea el concepto, pero lo correcto sería llamarlo derecho penal de excepción, de excepcionalidad, en donde se relativizan derechos humanos. Pero cuando yo hablo de relativizar derechos humanos, o más bien cuando el profesor Jacobs habla de relativizar derechos humanos, de ninguna manera está señalando violentarlos o está señalando quitarlos. Por ejemplo, ¿no?, dentro del artículo 29 constitucional, párrafo segundo, señala cuáles son las garantías mínimas que se deben observar, 14 y 16 constitucional, ¿no?, que estas no se podrán suspender ni restringir bajo ninguna circunstancia, ni lo puede hacer ni el presidente de la República, ni el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se pueden restringir. Entre ellos, ¿no?, por ejemplo, el derecho al nombre, los derechos de la niñez, pero lo que nos ocupan a nosotros en este tema de anticorrupción, el principio de legalidad, que todo tiene que estar contenido en una ley, el principio de retroactividad, que no se puede aplicar la norma retroactivamente en perjuicio de persona alguna, y luego dice al final de ese párrafo, así como las garantías mínimas para hacer efectivos esos derechos. Y como garantías mínimas, las encontramos en el 8.2 de la Convención Americana, de acuerdo a sentencias, el caso Moya Solís contra Perú, Petro Urrego contra Colombia, Maldonado Ordóñez contra Guatemala, López Mendoza contra Venezuela, muchas, muchas sentencias de la Corte Interamericana que señalan que las garantías mínimas, que mínimamente debe observar el Estado, en sus constituciones las pueden aumentar, pero las que mínimamente debe observar el Estado para que se dé un debido proceso son las del 8.2. La presunción de inocencia, ¿no? Cuando hablamos de derecho penal del enemigo, el sujeto se sigue presumiendo inocente. No se le está dando de ninguna manera ninguna sentencia sin que se haya defendido. El derecho a la defensa, el sujeto que está siendo imputado por este derecho penal de excepción tiene derecho a defenderse, y si no cuenta con un defensor, se le dará uno otorgado por el Estado. Tiene derecho a ofertar pruebas, tiene derecho también a contrainterrogar peritos, a los testigos, a la propia víctima. Tiene derecho también al principio de no autoincriminación. Tiene derecho también a efecto de recurrir el fallo ante un juez superior, que esto en materia disciplinaria, en materia de responsabilidades administrativas, los del Poder Judicial ni siquiera lo tienen. ¿Por qué? Porque la ley de amparo en el artículo 61, fracción tercera, señala que los actos del Consejo de la Judicatura Federal no admiten amparo, violentando el 8.2 inciso F de la Convención Americana. En cambio, en el derecho penal de excepción, evidentemente sí tienen derecho, tiene derecho de saber qué se le acusa. ¿Que hay testigos colaboradores y testigos protegidos? Por supuesto que sí, porque evidentemente la autoridad tiene que demostrar, motivar y fundamentar la necesidad y la pertinencia de hacer testigo colaborador o testigo protegido un sujeto porque se encuentra en peligro, ¿no? Yo por ahí vi también su protocolo de actuación de la Secretaría de la Función Pública cuando usted estaba en funciones, en donde precisamente hicieron un protocolo de actuación para testigos colaboradores y testigos protegidos. Sí, porque finalmente en este tema de la corrupción, pues claro que son personas poderosísimas económicamente que pueden contratar a un sicario y matar al testigo, entonces es la necesidad. Pero eso no implica que el sujeto que está siendo procesado no tenga derecho de saber qué se le acusa, y además de forma exacta. Entonces,
Sí, también a la pregunta que me hacían aquí en las redes, pues sí les comento que el derecho penal del enemigo pues no viola un solo derecho humano. Por ahí me decían la presunción de inocencia por, o sea, perdóname, pero se presume inocente. Se presume inocente, como dice el 20 constitucional, apartado B, fracción primera, se presume inocente hasta que no se dicte en su contra una sentencia emitida por el juez de la causa. Entonces, durante todo ese procedimiento, pues evidentemente él se va a presumir inocente. Que la medida cautelar sea prisión preventiva oficiosa, pues sí, porque estamos hablando de delitos de alto impacto. Estamos hablando de delitos de delincuencia organizada con narcotráfico, delitos contra la salud, con trata de personas, ¿no? ¿Y quién lo determina? Porque esa fue una pregunta que me encantó, ¿no? ¿Quién determina quién es el sujeto peligroso? ¿Cuándo vamos a utilizar, ¿no?, precisamente este derecho penal del enemigo? El profesor Jacobs basa sus investigaciones en el funcionalismo jurídico o funcionalismo normativo, que es precisamente una teoría que él crea y cuyos autores básicos es Niklas Luhmann, otro alemán, ¿no?, con su teoría de sistemas, y Hegel, otro alemán, con su dialéctica hegeliana. Y sobre todo la cuestión de la pena con Hegel, ¿no? O sea, la pena no es para reinserción social, sino es para que los sujetos de la sociedad observen la existencia de la norma, que la norma existe. Entonces, para eso es la pena en el derecho penal de excepción o del enemigo, a diferencia del derecho penal normal. Entonces, ¿quién decide? La propia sociedad. El funcionalismo jurídico se basa en un triángulo, que son tres elementos básicos. Primero es la sociedad. La sociedad que se desarrolla con base en expectativas sociales. ¿Cuál es mi expectativa como sociedad? Bueno, pues mi expectativa como sociedad es que no se cometan actos de corrupción. Entonces, considera sociedad que cometer un acto de corrupción es un delito de alto impacto o es un delito que daña a la sociedad. Bueno, si observamos que la educación se ve mermada, la salud se ve mermada, los servicios públicos se ven mermados, etcétera, pues sí, ok, perfecto, vamos a meterlo en delincuencia organizada. Es porque es la expectativa social de que precisamente un servidor público no cometa actos de corrupción. Entonces, ahí se da el segundo elemento, que es la norma jurídica. La norma jurídica es el resultado de esa expectativa social. Y el tercer elemento es la persona. Es la persona que va a cumplir roles, ¿no? La teoría de los roles en el derecho penal del enemigo de Jacobs o en el funcionalismo jurídico del profesor Jacobs. Bueno, pues, ¿cuáles son los roles? El sujeto tiene que cumplir los roles. Porque si su rol es ser servidor público, servir a la ciudadanía y al contrario, está desviando recursos públicos para beneficio propio, entonces está desviando de su rol. Y por ende, esto suena durísimo, pero los alemanes son duros también, ¿no? Por ende, el sujeto es considerado no persona, pero no persona, no desde una perspectiva religiosa, no desde una perspectiva moral, no desde una perspectiva ética, no desde una perspectiva romántica, sino que no se le considera persona porque no cumple la norma jurídica. El derecho penal del enemigo está basado en teorías del contrato social, por ejemplo, de Rousseau, por ejemplo, de Hobbes, ¿no? En donde se supone que los sujetos están en una sociedad para cumplir la norma que la propia sociedad le dé y para que esta sociedad pueda vivir, digamos, en paz, ¿no? En paz y se siga desarrollando. Pero si hay sujetos que desestabilizan a la sociedad al grado de poder tener un cambio sistémico grave, pues entonces esos sujetos no forman parte de la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Como diría Michel Foucault, ¿no? Con la creación de las cárceles y todo el tema. Ah, bueno, pues entonces vamos a aislarlos. El principio del derecho penal del enemigo es que esos sujetos no pueden estar en la sociedad y se deben aislar. Por eso las medidas cautelares en todos los derechos, ¿verdad? Responden a estas medidas de aislamiento del enemigo. La medida del 124, fracción primera de la Ley General, ¿no? La suspensión temporal del servidor público, aunque esté en funciones y aunque no se haya dictado una sentencia y aunque no se le haya incluso notificado el IPRA, pero el sujeto es peligroso que siga realizando acciones. Yo ya tengo el dato de prueba de que desvió recursos. Yo ya tengo el dato de prueba de que sigue desviando.
Entonces, ¿sabes qué? Apliquemos de la medida cautelar. Claro, en términos de ley. Entonces, aquí no hay ninguna violación a los derechos humanos. Ahorita se los acabo yo de comentar en el 8.2. No, el derecho penal del enemigo no viola derechos humanos. Definitivamente, se escucha muy fuerte. Sí se relativiza, pero por supuesto, o sea, ¿cómo vas a aplicar, no, una medida cautelar económica a un sujeto, un grupo de sujetos que tienen, donde el fiscal tiene datos de prueba de que se dedican a la trata de personas de niños? No, o sea, ellos no pueden ser tratados, a eso se llama la relativización de derechos, a eso se refiere. No pueden ser tratados igual que una persona que comete un fraude por 100 mil pesos, por ejemplo, ¿no? Ese es el tema, que también se está desbordando, también lo tengo que reconocer, se está desbordando porque México no cumple con los requisitos para la restricción de los derechos humanos, como lo marca la opinión consultiva 6/86 de la Corte Interamericana. Quiero restringir un derecho humano, no eliminar, relativizarlo, solo restringirlo. Ah, bueno, pues voy a la Corte Interamericana para decirle pues, sobre qué exactamente y que me dé el visto bueno. Si no, como la prisión preventiva oficiosa que la tenemos ahorita y que nos van a condenar porque evidentemente es inconvencional, porque no cumplimos con los puntos que maneja la convencionalidad. Y ya por último, yo espero que ya con esto haya yo contestado, ya por último es la metodología para los comités de participación ciudadana. Híjole, sí, a los comités de participación ciudadana me parece que se tiene que cambiar la legislación en ese sentido, porque creo que sus participaciones han sido mínimas en el sistema, ni siquiera conocen, algunos, ¿no? Me han tocado, hay otros que sí, que sí se inmiscuyen, pero si nosotros nos vamos a solicitar en transparencia cuántas denuncias han presentado los comités de participación ciudadana, híjole, súper mínima. Entonces sí creo que se debe continuar con metodologías, pero más bien me parece que se quiso referir la pregunta a los protocolos de actuación, ¿no? Como los que ustedes hicieron, doctora, en el caso de los testigos colaboradores cuando usted estuvo en la Secretaría de la Función Pública, que además son necesarios. Y todos los OICs pueden hacer sus protocolos de actuación. Las secretarías de la Función Pública de los estados pueden hacer sus protocolos de actuación, así como los hacen los ministerios públicos, ¿no? Eso es importantísimo para no violentar el principio de legalidad y el principio de seguridad jurídica. Entonces, no sé, doctora, como decía, el derecho penal del enemigo siempre es así muy, muy, muy fuerte, que decimos derecho penal del enemigo y se imaginan así como que ya soy el enemigo. Sí hay penas muy altas, y también quiero decirles que no necesariamente en este país necesitas haber cometido un delito que esté en el catálogo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El 18 Constitucional, párrafo noveno, señala que cualquier persona considerada peligrosa se puede ir a una prisión de máxima seguridad. Cualquier persona. Por eso digo, se desborda el punto. Porque mediante un examen penitenciario que considere al sujeto peligroso, lo manda a una prisión de máxima seguridad. Así me pasó a mí con un asunto, desgraciadamente, que yo decía, no puede ser, donde estaba yo defendiendo a una chica indígena, estaba en una prisión de muy baja seguridad en Veracruz, pero pues como la consideraron peligrosa porque hablaba una lengua indígena y que se podían amotinar todos, la mandan a una prisión de máxima seguridad, Ocotlán, Morelos. Entonces, bueno, pues hay casos así en donde quienes no son peligrosos están en prisiones de máxima seguridad, y donde los que sí son peligrosos pues están en prisiones de mediana seguridad y además están como testigos colaboradores, ¿no? O testigos protegidos. Entonces, ese es el punto. Yo soy de la idea, doctora, que nos va a alcanzar el destino. Así lo digo yo, ¿no? Nos va a alcanzar el destino. O sea, por mucho que ya querramos tapar la corrupción, que ya querramos disfrazarlo, que ya queramos salirnos, ¿no?, por líneas de ese laberinto que usted menciona, no va a haber otra después para combatir la corrupción. Porque si nosotros no exacerbamos los derechos humanos para combatir la corrupción, me parece que vamos directo, y esto yo lo estoy hablando a nivel global, porque yo lo estoy observando en países,
nos vamos directo a estados totalitarios. ¿Por qué? Porque hay inseguridad y la gente lo que quiere es seguridad. Y si un estado totalitario le da seguridad, pues entonces se van a legitimar los estados totalitarios. Es el punto, o sea, e insisto, es una cuestión absolutamente sistémico global. Pero bueno, pues eso es lo que yo les pudiera decir. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a la doctora Liz Padilla. Doctora Merendira, adelante, por favor. Ya, gracias, Sofía. No, pues agradecer muchísimo a la doctora Liz Padilla sus respuestas, sus reflexiones que enriquecen aún más su posición. Es muy clara, muy, muy directa y nos llama la atención, nos llama al debate, nos llama a pensar vías alternas. Usted lo sabe porque además lo ha referido, que estamos con toda convicción trabajando, ¿no? Y ahora desde el Laboratorio Anticorrupción, donde la doctora Sofía ha estado trabajando también con gran ahínco, pues no vamos a frenarnos en nuestras propuestas y por eso es tan importante y le agradecemos mucho que usted haya venido a nutrir el debate para construir vías alternativas y verdaderas de solución a los problemas que nos aquejan. Pero efectivamente, pues este es un debate abierto, ¿no? Y ahí está la cuestión que tenemos para obligarnos como mexicanos a que todos estos debates globales, internacionales, de lo moderno, de las nuevas tendencias a nivel internacional, un poco como que se mexicanicen, porque hay que ver qué necesidades tenemos en esta hora, en esta patria y con estos desafíos. O sea, porque como usted bien dice, los alemanes se pintan solos para ser exagerados en términos del control, en términos de la exclusión, lo diría así, y no digo nada más, lo pongo como ejemplo porque los autores fundacionales de este tipo de derecho son alemanes, pero yo no digo de los alemanes en particular, sino Europa, de hecho. Europa es un gran laboratorio, ¿no?, de estas tendencias que están rebasando los marcos tradicionales del liberalismo, de la filosofía política con la que crecimos generaciones y generaciones, y que además son desafíos pues incluso humanitarios muy graves las que estamos viviendo en Europa y que rebasan Europa incluso ya, en donde efectivamente pues necesitamos tomar más en serio los desafíos que tenemos como país, como región. Y ahí sí creo que están vivos estos debates que usted abre, que estamos en los cuales estamos todos, que son el de empatar los diferentes disciplinas, los diferentes tipos de derecho, las diferentes propuestas, pero siempre ajustándolas a las medidas que tenemos que poner en México, ¿no? Porque, por ejemplo, este debate, por cierto, de la prisión preventiva oficiosa, pues muy candente, que llegó incluso a las más altas esferas, desde la Suprema Corte de Justicia y su presidencia y los miembros de la Suprema Corte de Justicia, con la presidencia de la República directamente y los más altos mandos castrenses también al respecto de una posición pues claramente en contra de su prohibición. O este debate también en términos de la seguridad pública con lo que está aconteciendo ahora en el Senado y en las cámaras en general respecto a la militarización de la seguridad pública. ¿Por qué sí, por qué no, en qué medida sí, en qué medida no? La constitucionalidad también de esto. Y por eso le planteaba estos temas también del mismo Sistema Nacional Anticorrupción, que la verdad se ha hecho mucho ruido, pero que analizándolo en aspectos, yo lo viví, yo fui presidenta directamente por mi rol como secretaria de la Función Pública, del Sistema Nacional de Fiscalización, por ejemplo, o de algunos sistemas que de acuerdo a la legalidad que se dio el Sistema Nacional Anticorrupción, tendrían que imponer, digamos, a nivel de las entidades federativas políticas anticorrupción, en donde están insertas las políticas penales, y eso no se puede, usted lo sabe perfectamente, además como abogada practicante, que no se pueden imponer desde el centro, desde el Sistema Nacional de Fiscalización o Anticorrupción, políticas de corte penal a las entidades federativas,
Porque, y esa es otra pregunta muy interesante para el debate que estoy segura seguiremos teniendo, de la viabilidad. Yo estoy a favor de que ya tengamos un código penal, pero nacional, que ahí se ayude a precisamente poder coordinar desde los sistemas nacionales anticorrupción o desde el sistema nacional de fiscalización, pues políticas que circulen más y que lleven a buen puerto las determinaciones. Pero ahorita no se puede, precisamente porque es un código penal federal, el Código Penal Federal, en donde las entidades de la federación también tienen pues su margen de acción para que no se les imponga desde el centro nada que vaya en contra de su soberanía como entidades. Entonces hay muchos debates abiertos, que por eso creo que pues la valiosísima participación de usted en este seminario y en las charlas que vamos a seguir teniendo, incluso más formalmente para proyectos, y si me lo permite más adelante. Claro. Vamos a tener mucho enriquecimiento en el laboratorio y en el Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces yo con eso concluyo, le doy de veras las gracias a usted en primer lugar, doctora Liz, y gracias. Desde luego a la doctora Sofía Salgado, que es nuestra coordinadora directa de estos eventos del Laboratorio de Políticas Anticorrupción y por la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales. Gracias a todos, gracias a los que nos escucharon y a los que nos escucharán, espero, en las próximas sesiones del seminario. Gracias, Emilio. Gracias, doctora. Gracias por su invitación, por el espacio para compartir ideas. Doctora Sofía, muchísimas gracias también por la maravillosa coordinación. Y sí, doctora, pues tenemos que trabajar, me parece que en conjunto, y pues ojalá y podamos trabajar en proyectos, doctora. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos están viendo por el canal. La verdad es que ha sido una discusión muy enriquecedora, por supuesto, desde el ámbito jurídico y desde el ámbito de las ciencias sociales, pues también es muy importante identificar, como ya lo comentaba la doctora Merendira, que alguien hace las leyes, y quien hace las leyes, pues tenemos que también identificar como esa parte, sobre todo porque también me parece que este es un punto en donde justo coinciden, digamos, la discusión, que este derecho penal se ha vuelto un negocio para quienes cometen actos de corrupción, y eso tenemos que identificarlo desde las ciencias sociales, por supuesto, y desde las ciencias jurídicas. Bueno, doctora Merendira Sandoval, nuestra coordinadora de este seminario, pues ha sido una gran aportación de la doctora Liz Padilla, y les agradecemos nuevamente a todas y a todos. Agradecemos a nuestras autoridades, específicamente al doctor Miguel Armando López Leiva, nuestro director, quien nos da las facilidades para hacer estos eventos, a todos nuestros becarios también, quienes nos acompañan, y bueno, pues muchas gracias, muy buenas tardes y que tengan un excelente día a todas y a todos.